los latinos y los boricuas somos la gente más felices del mundo en la huelga de los maestros. Mi hermana es maestra y mi hermana es de las mujeres más finas que tú puedes conocer. Ella viste caro, ella tiene carteras caras, ella le da tantas gracias a Dios por el layaway. Pero entonces ella viene a donde mí y me dice: Josué, hay problemas. Yo soy maestra y nos quieren quitar el retiro. Yo tengo que ir a esta huelga a defender mis derechos. Necesito tu ayuda. Yo digo, ¿qué hay que hacer? Que vayas conmigo porque no me atrevo a ir sola. Está bien, vamos para allá. Yo dije, aquí se va a formar el bayú. ¿Sabes? Yo estoy pensando en las huelgas de Estados Unidos, de lo que pasa en Boston, que rompen cristales y rompen carros. Y yo dije, aquí se va a formar un revolú, le van a quitar el retiro a los maestros. Y mi hermana llega a las 5:30 de la mañana a casa, en tenis, que eso es un milagro. Con una camisa amarilla que dice Chavito Bellón Peseta, mi retiro se respeta. Y me trae una y me dice, póntela. Yo dije, este es el uniforme. Para cuando se forme la pelea, uno sabe a quién tirarle y a quién no. Así que nosotros nos vamos para esa huelga a las 5:30 de la mañana. Mi hermana llega, estaciona el carro en el medio de la carretera y se baja bien molesta. Viene un guardia y le dice, mire señora, usted no puede dejar ese carro ahí. Ella lo mira mal y le dice, yo no lo sabía, lo muevo ahora. Lo movió, volvió y se bajó. Y abre el baúl, molesta. Yo dije, va a sacar las cadenas porque esto es para amarrarnos aquí. Estoy pensando en la huelga de Estados Unidos, la gente molesta. Ain't nobody gonna take my money, ain't nobody gonna take my money. This is what we gonna do, what's up? O sea, yo me estoy imaginando esa escena. Cuando mi hermana abre ese baúl, que yo espero ver las cadenas, saca una bandeja de sandwichitos de mezcla. Esto es lo que me tocó traer, nene. No preguntes, no preguntes. O sea, yo me pongo a pensar, hay comida, esto va para largo. La amiga llega con un termo de café, en fogoná también. Levánselo rápido que se enfría. Y ahí yo descubrí que éramos la gente más alegre del mundo. ¿Por qué? Porque está pasando algo malo. Le quieren quitar el retiro y mi hermana llama a 7 de sus amigas. Y las 8 se paran una al lado de la otra. Yo dije, estas mujeres ahora van a correr y se van a llevar esos guardias enredados y van a tumbar estas puertas aquí. Cuando de repente llegan unos pleneros. Jamás me imaginé que mi hermana se movía tan bien. De momento esos pleneros empiezan. Y mi hermana, Chavito Bellón, Peseta con mi retiro, no te juegas. Y todas las amigas, coordinar, coordinar.